Es una de las palabras que más oímos últimamente, la sostenibilidad, la economía circular. Hoy queremos hablar en Valladolid Despega de estos factores como determinantes para el desarrollo de la industria en la provincia vallisoletana. Queremos saber a qué nos referimos, que eso de las materias primas son limitadas, tenemos que aprender a reutilizar, reciclar, la importancia de las tres R's. Hoy en Valladolid Despega abordamos el problema de la sostenibilidad. Y como siempre hacemos, vamos a empezar conociendo a aquellas personas que hoy nos van a acompañar en esta nueva jornada de Valladolid Despega. Empiezo por Laura de Vega, que es directora de Desarrollo Sostenible, Innovación y Transferencia de Acona. Bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Y también está con nosotros Carlos Martínez, que es vicepresidente de Abages. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues la primera pregunta ya la hemos lanzado en la presentación, o la he lanzado en la presentación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad, Carlos? Pues está claro que los recursos que tenemos en Castilla y León, en Valladolid y en el mundo son limitados. Entonces, la sostenibilidad se basa en que nuestros recursos les demos una segunda vida para poder, reutilizándolos, generar lo que es un desarrollo sostenible a la industria, a la empresa y al propio ciudadano. De ahí la importancia de la economía circular. Luego veremos cómo Abages, desde lo que es la recogida de los residuos, cómo somos el último eslabón para que ese residuo le volvamos a poner en valor y podamos dar una segunda vida a cualquiera de los residuos industriales que tenemos. Carlos, explícanos qué es Abages en concreto, para que todo el mundo lo sepa. Bueno, pues Abages es la Asociación Vallesolitana de Gestión de Residuos y estamos integrados más de 20 empresas y lo que es la parte de la asociación, recuperamos el 80% de los residuos que se generan en Castilla y León, con lo cual es una asociación muy importante en la valorización y el reciclaje de los residuos. Uh-huh. Laura, te traslado a ti la misma pregunta que le he trasladado a Carlos. ¿Qué es la sostenibilidad, la economía circular, en el caso de Acona, que os dedicáis precisamente a la gestión de agua? Bueno, la sostenibilidad es, el desarrollo sostenible es no comprometer el futuro de nuestros hijos, el futuro de las nuevas generaciones, ¿no? Es que nuestro crecimiento no dependa de esto. Lo decía antes Carlos, el planeta tiene unos límites finitos y la sostenibilidad es el plan A porque no hay planeta B. Entonces, bueno, nosotros desde Acona decimos que hemos transformado el modelo, ya no gestionamos el ciclo integral del agua desde el ámbito de la sostenibilidad, porque lo hacemos con un modelo bajo en carbono y aplicando la economía circular, que es un poco la herramienta para esta sostenibilidad. Es la herramienta para luchar contra el cambio climático, para preservar la biodiversidad, para hacer un futuro más sostenible. ¿Cómo ha cambiado el tema del ciclo integral del agua? Antes estaba todo como más separado, ¿no? Y ahora lo entendemos todo como un único concepto, a lo mejor. Es un único concepto y aplicamos esto que os digo, aplicando la economía circular. La economía lineal es consumir materias primas y producir residuos. La economía circular lo que le hacemos es darle una segunda oportunidad nosotros al agua, a través de agua reutilizada. También generamos energía eléctrica en las instalaciones a través de biogás o generando energía a través de solar fotovoltaica con una importante inversión en esta materia. Lo que queremos es ser autosuficientes en energía, ¿no? También valorizamos los residuos de las depuradoras y obtenemos subproductos. Tenemos proyectos de innovación en los que obtenemos subproductos como el reciente aprobado de Cobal con un partenariado importante como la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Palencia, en el que la depuradora de Palencia estamos implantando el modelo de biofactoría. Es un modelo en el que generamos energía, reutilizamos agua y obtenemos estos subproductos. Y este proyecto de innovación consiste en, con los residuos sólidos urbanos y los lodos de depuradora, obtener productos de alto valor añadido, por ejemplo, para la industria química, ¿no? Vosotros el agua, cuando llega a las estaciones depuradoras, tenéis que tratarla porque llega en unas condiciones que, aunque hay determinados puntos a lo largo de todo el filtro, para precisamente ir filtrando esa agua o depurándola, al final tenéis que hacer, las toallitas son muy dañinas, es uno de los principales problemas. Uh-huh. ¿Cómo llega el agua y cómo sale? Bueno, nos llega pues con la contaminación urbana, industrial o de las calles,
Y es verdad, hablabas de las toallitas, es uno de los grandes problemas. Nosotros le llamamos el monstruo de las toallitas porque si veis las imágenes de lo que sacamos de las bombas y de los bombeos y de los equipos, nos daña mucho las depuradoras. Lo que hacemos es devolverla al medio natural, al río, con el menor impacto y con muchas mejores condiciones que como llegó, ¿no? También una de las líneas de actuación ante estos grandes retos, como hablaba antes de pérdida de biodiversidad, es los planes de acción de biodiversidad que tenemos en las instalaciones. Entonces, trabajamos en generar un agua en las mejores condiciones, mucho mejores que las que nos han llegado y cumpliendo toda la normativa y atendiendo esto, con la mínima huella ambiental, tanto de carbono como hídrica y un impacto positivo en la biodiversidad. Acuona es una empresa que apuesta por el tema de la biodiversidad, del respeto, devolver las cosas mejor que como entran, en este caso con el agua. ¿El empresariado vallesoletano es consciente de estas necesidades? Sí, desde Abajés estamos trabajando con Diputación de Valladolid, que aprovecho para dar las gracias por los talleres que vamos a realizar en la provincia, unos talleres precisamente formativos y talleres destinados a las industrias de Valladolid para ayudarles a entrar en la economía circular. Entonces, desde Abajés también y desde la asociación estamos muy sensibilizados con darle una segunda vida y reciclar, reutilizar y reducir todo lo que podamos en la industria. Por eso es importante y, de hecho, nuestro trabajo, el 100% de nuestro trabajo está basado en la sostenibilidad. Somos los que recogemos el residuo y somos los que le damos una segunda vida. Pero para eso necesitamos una colaboración y tenemos una serie de problemas y una serie de hitos que tenemos que pasar de aquí a la Agenda 2030 y a la Agenda 2050, que si no adaptamos toda esa normativa y adaptamos esa legislación, no seremos capaces de reutilizar, reducir y reciclar los productos. Por lo tanto, es muy importante pedir a la Administración que legisle y que actualice la legislación. Os puedo poner un ejemplo. Ahora mismo en Castilla y León estamos utilizando legislación del año 94. Tenemos el decreto 204 del año 94 que nos impide reutilizar una serie de envases. Entonces, no podemos 27 años más tarde estar legislando y estar reciclando con una legislación del año 94. Tenemos que adaptar eso a los días de hoy. Si no, la economía circular se nos queda corta, porque nosotros como empresas tenemos que cumplir la legislación. Entonces, claro, el acuerdo de intenciones del 115 que ha publicado la Junta de Castilla y León para la economía circular es un acuerdo de intenciones muy bonito, pero luego hay que cumplir la legislación y tenemos obligación de cumplir la legislación tanto en materia de residuos como en materia de aguas. ¿Esa legislación de quién es competencia, Carlos? Pues ahora mismo, por ejemplo, a nivel nacional se hace un paraguas y cada comunidad autónoma desarrolla en los residuos su autonomía. Entonces hay 17 legislaciones diferentes. Y luego la competencia municipal es, o el ayuntamiento es el que tiene la competencia municipal del residuo urbano. Entonces realmente luego puede haber todavía un segundo ordenanza a nivel municipal. Entonces es importante que en este caso la Junta de Castilla y León, porque el Ayuntamiento de Valladolid o Diputación de Valladolid no puede legislar los residuos de Castilla y León, que la Junta de Castilla y León actualice y colabore lo que es en la economía circular, no con un acuerdo de intenciones, sino con una legislación adaptada a la realidad. Ahora mismo tenemos mecanismos que podríamos introducir en las empresas para reducir el volumen de los residuos, que son mecanismos que lo que hacen es que concentran el residuo, lo tratan y lo esterilizan, pasando de un residuo tóxico o un residuo a un residuo urbano, y no se puede aplicar en Castilla y León por la legislación. Entonces es importantísimo que la legislación nos permita el desarrollo de las innovaciones de las empresas, si no, no podemos innovar. En ese sentido entiendo que estáis un poco atados de manos, ¿no? No podéis llegar hasta donde deberíais, claro, hasta donde quisierais llegar. Nosotros podríamos ir muy por delante, de hecho en la Agenda 2030 y 2050 queremos ir por delante, pero no podemos ir por delante con legislaciones del año 94 o con legislaciones que no es lo mismo un camión de recogida de basura, la legislación que se le aplica a un camión de recogida de basura, que la legislación que se aplica a un camión de recogida que tenemos nosotros para el vidrio, cuando deberían ser similares. Entonces, en la economía circular habría que legislar permitiendo que la economía circular sea mucho más flexible que lo que es en sí una ley de transporte o en sí unas leyes que tenemos por encima, ¿no? Entonces, es muy importante adaptarlo, si no vamos a ir tarde.
Uh-huh. ¿Está preparada la sociedad para la economía circular? Bueno, pues eso es un tema cultural y un tema de desarrollo de las empresas muy importante. Ahora mismo todavía no estamos preparados. De hecho, agradecemos este tipo de programas, agradecemos Eva, de verdad, aquí en este tipo de televisión, porque es muy importante acercarnos al ciudadano, porque esa cultura y esa educación es la que nos va a permitir que sí o sí entremos en la economía circular. Si no, al final, si vamos en lo que es, como decía Laura en la introducción, como tengo dinero pago el agua y como yo pago la derrocho. No, tienes que consumir el agua que necesitas, tienes que consumir el recurso que necesitas, porque esa es la economía que tenemos que integrar. Y eso solamente es con educación. Tenemos que educar a nuestros hijos que cierren el grifo, no, pues, que apaguen la luz. No es porque no la puedas pagar, es porque no tenemos recursos suficientes en el planeta. Laura, te reías cuando le hacía esta pregunta a Carlos. Entiendo que vosotros, con algo tan básico como el agua y tan necesario, veis que nos falta, ¿no?, un camino por recorrer en el tema educativo, de concienciación. Sí, bueno, a ver, sí, sonreía porque es que es la clave. Yo creo que la clave es, pero todos los públicos, no solo los escolares, sino que todos nos concienciemos, ¿no? Yo creo que nosotros en sensibilización hacemos muchas iniciativas a lo largo del año. En cuanto a consumo inteligente de agua, le llamamos, también cuidado del medio ambiente. Estamos en 130 municipios de Castilla y León y Castilla-La Mancha, llegamos a muchos escolares con nuestro programa Acuología y en ello pues intentamos sumar a los escolares a esto, a entender que hacer este consumo inteligente del agua. Además de la economía circular, por ejemplo, hablaba antes de reutilización de agua, también es algo cultural, ¿no?, entender que se puede reutilizar en agua, y en Castilla y León también estamos reutilizando el agua en distintos procesos. Bueno, pues esto, regenerar agua para reutilizarla, también es algo cultural que tenemos que ir un poco sensibilizando. Y sí, desde luego, hacer estas acciones de sensibilización es fundamental para seguir avanzando en esta materia. Yo, con las sensibilizaciones, te añadiría también introducir lo que es el ecodiseño en los grifos. El ecodiseño, cuando utilizamos lo que es la parte del agua, tenemos que diseñar grifos, diseñar elementos que sea el consumo de agua necesario, no que sea un chorro de agua excesivo, tanto en industria como en el consumo, humano. Igual pasa en los envases. Los envases, tenemos que hacer un diseño de un envase que luego podamos darle una segunda vida. Si hacemos un diseño o un ecodiseño de un envase muy bonito para vender, pero no estamos pensando en luego la segunda vida, va a costar mucho luego el poder reciclar o el poder reutilizar el envase. Por lo tanto, es muy importante trabajar en el ecodiseño de base, tanto en consumo de agua como en cualquier otro consumo, cualquier otra materia prima que tenemos en el día a día, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿os encontráis con muchas cosas que no se pueden separar a lo mejor de inicio y por lo tanto no se pueden volver a reutilizar? Porque están ya manchadas, sí, o demasiado, sí, mezcladas. Cuando hay una contaminación ya cruzada y no hay una separación de origen buena, ese producto ya muchas veces va directamente a rechazo y no se puede reutilizar. O se puede a lo mejor darle un uso segundo como energía. Se puede a lo mejor como energía, evidentemente, consumirlo y generar energía eléctrica. Pero eso es el último eslabón que proponemos. Antes de intentar que un producto vaya a energía, es mucho mejor que se pueda reutilizar y dar una segunda vida. Sí que nos encontramos muchos elementos. Os puedo decir, como cosa curiosa, que en Castilla y León no hay ni una sola empresa que pueda coger las pastillas de aluminio del café, que por las mañanas todos, cuando hacemos el café es una pastilla de aluminio, que es una materia prima valiosa y tiene un valor el aluminio, y no tenemos nadie en Castilla y León que pueda lo que es dar una segunda vida a esas pastillas. ¿Por qué? Pues muchas veces por problemas de legislación, problemas de que no nos dan los permisos a las empresas, ¿no? Entonces, si no tenemos un punto en la economía circular cercano, un punto cerca donde podamos llevar el residuo, donde podamos dejarlo, ese residuo no le vamos a mandar a Madrid para reciclarlo, porque es mucho más el coste de llevarlo a Madrid que esta segunda vida. Entonces, en la economía circular es una base importante la cercanía. La cercanía a que podamos depositar los residuos en sitios de Castilla y León. De ahí importancia, por ejemplo, en Valladolid, sería muy interesante colocar un punto limpio industrial, que le diéramos una salida a esos productos industriales que no están metidos en ningún tipo de economía circular. Y si ahí se cogen, se ordenan, se clasifican y se seleccionan, muchas partes de esos elementos que acaban en rechazo podrían acabar en una segunda vida. ¿Hay en Castilla y León alguna provincia que tenga un centro de estos como el que estás demandando? Hay un punto limpio industrial que se ha montado en Salamanca, lleva ya
3 años así funcionando y la experiencia es muy buena. La experiencia, además, hay un control de una trazabilidad del residuo, qué es lo que entra, qué empresa lo... ¿verdad? Y con eso, además, sacas una serie de datos de qué está demandando las empresas de Castilla y León. Porque no es lo mismo fabricar coches que fabricar harinas, que fabricar galletas, que fabricar... Entonces, ese tipo de entrada te da un valor muy grande a qué residuos son los que están demandando los industriales para dar una segunda vida. Y podemos innovar y utilizar lo que es esa experiencia para buscar luego la salida del residuo. Pero yo insisto mucho en la cercanía. Si tenemos que llevar un punto limpio de Salamanca a un residuo de Burgos, no es operativo. Reducimos también la huella, ¿no? Porque evidentemente si hay menos transporte, menos distancia que recorrer para poder reutilizar el material que tenemos, contaminamos también menos. O sea, es un poco, va todo unido. Va todo unido. De hecho, estamos hablando de economía circular, pero tenemos encima ahora mismo un desarrollo de una ley que va a ser el plan de sostenibilidad, de movilidad, que va muy encaminado a lo que es a la huella de carbono. Y, lógicamente, la huella de carbono es muy importante y tenemos que reducirla. Entonces, todo lo que sea tener cercanía. Si tú tienes cerca un supermercado, no coges el coche para comprar. Si tú tienes cerca un sitio para llevar los residuos, pero si para pedir esa licencia del residuo la administración pública te tarda 3 años en darte la licencia, ya no tienes posibilidad de llevar el residuo. Os podemos decir que tenemos asociados en Abajés que han pedido licencias ambientales en el año 2018 y todavía no se las han concedido. Entonces, la administración no puede tardar 3 años en darte una licencia para tener un almacenamiento de un residuo que lo que estás haciendo es almacenándolo, clasificándolo y seleccionarlo para darle una segunda vida. Entonces, hay que ser mucho más dinámicos y más flexibles a la hora de desarrollar la economía circular para minimizar las huellas de carbono, lógicamente, uh-huh. y el menos consumo. Menos trabas, ¿no? Lo de siempre. Claro. ¿Qué querías comentar? Sí, quería decir que es muy importante lo que plantea las alianzas. O sea, yo creo que la economía circular no las hacemos de forma individual, sino un poco entre todos, ¿no? Antes hablábamos de los consumidores, también de las administraciones, las empresas. Yo creo que las empresas tenemos un papel muy importante en la economía circular. La ONU con la Agenda 2030 ya nos abrió la puerta y las empresas que estamos trabajando en sostenibilidad y en la Agenda 2030 estamos trabajando en alianzas. Yo creo que tenemos una oportunidad por delante en sostenibilidad por muchos motivos, ¿no? Y en economía circular, por un tema de recursos, tú comentabas, por un tema económico, comercial y también legal. También apuntaba temas legales y es que la sostenibilidad se está acelerando la agenda porque, bueno, ahora hablamos de finanzas sostenibles, de la taxonomía europea, que es la que pone en marcha el Pacto Verde Europeo real, ¿no? La nueva directiva que se ha aprobado en febrero de este año, hace nada, sobre la debida diligencia de las empresas en el ámbito de sostenibilidad. Bueno, lo que quería decir es que hay mucha materia, muchos ámbitos encima de la mesa que hagan que tenemos que trabajar en sostenibilidad y que en esto las alianzas son fundamentales. Las alianzas con la colaboración público-privada. Nosotros somos concesionarios, trabajamos con muchas administraciones y bueno, estamos ayudando, impulsando para movilizar los recursos, por ejemplo ahora los fondos de recuperación, ¿no? Los fondos europeos, que también nos van a ayudar a una transformación y a implantar estos proyectos de economía circular. Son 140.000 millones de euros que van a llegar y que además hay que movilizarlos y hay que ejecutarlos en un breve periodo de tiempo. Por esto las alianzas y que las empresas trabajemos en esto va a ser fundamental para que realmente esto llegue. Además, bueno, en Castilla y León tenemos otros retos como el reto demográfico, la cohesión territorial. Además, nosotros desde nuestra compañía estamos intentando movilizar para que estos recursos y estos fondos lleguen a infraestructuras de agua, que además son infraestructuras que van a dar apoyo al crecimiento económico a otras empresas y a otras administraciones en otros municipios. Y también proyectos en cuanto a energía, en cuanto a economía circular, de autosuficiencia energética, aplicando estos criterios. Así que la clave también las alianzas, la colaboración público-privada y veamos esto como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad también que se nos... un reto y una oportunidad. Y un presente, porque no es un futuro, presente. Está ya aquí y esto ha esto venido sí para quedarse, sí. ¿No? Claro. Esto sí o sí. No es... Ha venido para quedarse y para mucho tiempo, o sea, no tenemos otra alternativa. Estábamos hablando de si las empresas están preparadas. No sé si hay ayudas europeas o ayudas de administraciones para que las empresas puedan, dentro de sus posibilidades, reutilizar, reciclar, dar una segunda vida al material con el que trabajan. Sí, existen varias líneas de ayuda
van más dirigidas hacia pymes que no hacia grandes empresas, en este caso lo que es la parte de los residuos, pero sí que van a salir y siguen saliendo lo que es líneas, y hay muchas, además tenemos líneas a través de las diputaciones, líneas a través de la Junta y luego líneas estatales, con lo cual sí que se está fomentando y se va a fomentar muchísimo lo que es toda la parte de sostenibilidad. Y ahí incluyo también lo que es movilidad, porque también hay muchísimas ayudas ahora para el tema eléctrico, también hay muchísimas ayudas ahora para colocar lo que es una red eléctrica en toda España para que podamos también ir también hacia la utilización de vehículos eléctricos y no vehículos de combustión. Por lo tanto, sí que hay ayudas, pero el problema de las ayudas muchas veces es el tiempo, ¿no? Muchas veces nos dan 15 días para presentar los proyectos, nos dan 20 días para presentar los proyectos. Entonces, muchas veces perdemos esa posibilidad de las ayudas también por demora de lo que comentaba Laura, que salen fondos europeos, pero hasta que aquí se pone el cómo hay que hacerlo, se han pasado una serie de meses y luego a la carrera tenemos que meter los proyectos y entonces es más complicado el hacerlo, ¿no? ¿Las familias están preparadas para el tema del reciclaje? Es muy común las quejas. Cocinas un cuarto lleno de bolsas. Pues ahí también tendríamos que avanzar un poco en la legislación a nivel de construcción. Porque, claro, una cocina hoy en día de 10 metros cuadrados, si metemos el cubo para papel, el cubo para envases, el cubo fracción resto, que ahora se divide en dos, fracción resto, fracción orgánica, y además tenemos de una bolsa para las pilas, otra para la ropa y otra para el aceite, pues la cocina se queda pequeña. Nos salimos de la cocina, la familia. Entonces, es fundamental, por eso volvemos al origen. Debería también legislarse a nivel de ayuntamientos la obligatoriedad de poner espacios tipo galería de toda la vida que no computen en metros cuadrados para que el constructor no venda ese metro cuadrado en cómputo de lo que es metros útiles de vivienda, sino que sean unos metros gratis que cede el ayuntamiento para disponer de galerías para poder tener los residuos. Si no, es un problema, pero no solo en las viviendas, también en las industrias. Las industrias es un problema de espacio que tenemos. Incluso en la calle lo estáis viendo ahora todos los días. Y colocamos los contenedores y vamos quitando plazas de aparcamiento. Ponemos el contenedor del aceite, el de papel, el de envase, el de vidrio, el amarillo. O sea, al final todos esos contenedores son un problema de espacio. Ese problema de espacio es para seleccionar en origen y que no se mezclen los residuos. Con lo cual, la economía circular va muy ligada al espacio. El espacio es fundamental, que nos dejen también la administración disponer de espacios para la economía circular que no computen en metros útiles de vivienda o metros útiles de industria. Laura, te transmito a ti la misma pregunta. Vosotros que hacéis talleres o trabajáis con colectivos, con los niños, ¿habéis notado un cambio de mentalidad? ¿Están más preparados ahora que cuando empezasteis? Me imagino que sí, ¿no? Sí, están muy concienciados, porque el primer principio de la economía circular es el consumo responsable. Es que antes del reciclar, las tres R's, está el no consumirlo, ¿no? Y en agua nosotros lo vemos, y cuando hablamos de medio ambiente, y bueno, nosotros decimos que el agua es kilómetro cero, porque evitamos todo el impacto de huella de carbono, de consumir agua, por ejemplo, en otras formas, ¿no? Ellos lo tienen muy claro que el consumo responsable es la primera y después, bueno, pues aplicar esto, ¿no? Además, nosotros ponemos en valor, bueno, pues que la calidad del agua del grifo de Castilla y León y en Valladolid, bueno, de Castilla y León en general, es un agua apta, estupenda, y estupenda si me permitís, ¿no? Pero tenemos... las captaciones que tenemos son muy buenas y las instalaciones son importantes y la calidad del agua que suministramos en Acuona, en los 130 municipios que estamos presentes, es estupenda, y esto pues también hace que ayudemos a concienciar a la población, a los niños y a otra serie de sectores. Imagino que también hay un aspecto importante, que es la generación de empleo que puede ir asociada o que está ya asociada a la economía circular. Claro, según vamos avanzando lo que es, y cada vez la legislación va avanzando en el tema de los residuos, vamos poniendo más operarios y más medios a la recogida o más medios a la separación. Por lo tanto, sí que generamos muchos puestos de trabajo. Independientemente que luego tenemos el mismo problema que tiene el transporte, que tenemos pocos conductores o tenemos poca gente formada, pero sí que damos muchos puestos de trabajo ahora mismo, porque el proceso que tenemos es bastante manual todavía en España. No tenemos grandes líneas de separación automatizadas. Entonces, sí que eso. Y luego es un trabajo
para gente poco cualificada, que también tenemos que darle salida a la sociedad. No todo el mundo puede tener una carrera universitaria, todo el mundo trabaja en una oficina. También necesitamos tener puestos de trabajo para gente no cualificada, que son los que nosotros podemos también ofertar. ¿Qué perfiles, no sé, qué necesidades, qué puestos de trabajo necesitáis cubrir? Pues ahora mismo el mayor problema que tenemos en tema de conducción, conductores, porque un conductor para entrar a trabajar en tema de residuos no vale con el carnet de camión. Tienes que el carnet de camión, carnet de capacitación y además ADR, con lo cual estamos hablando de tres patas importantes para que una persona pueda llevar un camión o un vehículo de reciclaje. Entonces, al final, esa demanda no es fácil, no es fácil, y ahora mismo en Castilla y León, que encima es una zona muy con mucha extensión y poca población, pues tenemos dificultades de encontrar conductores. Soria, por ejemplo, es horroroso. En Soria no encontramos a nadie. En Valladolid encuentras a alguien más. El resto de puestos de trabajo, nosotros, de la cadena básica, estarían cubiertos, y luego, pues siempre tienes problema a la hora de buscar algo en I+D o en innovación, un paso más allá a la hora de buscar gente que innove y que intente minimizar los residuos. En el caso de Acuna, Laura, no sé si también tenéis algunos perfiles que os cuesta cubrir, que no encontráis la persona adecuada para cubrir determinados puestos. Sí, bueno, yo creo que como todas las empresas, los electromecánicos están muy cotizados, también nosotros fontaneros, pero bueno, yo creo que esto hay que trabajar y junto a entidades estamos trabajando, hemos firmado un convenio recientemente con Inserta para incorporar personas con discapacidad en la plantilla. Hay que trabajar con entidades, tenemos distintos convenios con distintas estas entidades para fomentar esto. Y este tema también lo estamos trabajando en el Pacto Social, que es el proyecto que tenemos para este año y los siguientes. Es un proyecto un poco diferencial, vamos a seguir impulsando todos los proyectos que veníamos trabajando y este en concreto. En este proyecto tiene tres ejes, que es solidaridad, empleo y reconstrucción verde. Y en el eje de empleo lo que queremos es, bueno, en solidaridad trabajar con personas vulnerables y en empleo trabajar con también asociado a la solidaridad y a la reconstrucción verde, como comentaba antes, y todas las inversiones que va a haber que hacer, el empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues empleo de calidad, empleo, bueno, como hemos venido haciendo en los últimos años, desde la igualdad de oportunidades, con accesibilidad, con inclusión. Y bueno, seguir invirtiendo en formación, invirtiendo también en retención de talento. También es un gran debate, ¿no? Que no se vayan las personas, ¿no?, de Castilla y León y se queden en nuestra tierra. Y bueno, este es nuestro pacto y nuestro programa para los ayuntamientos en los que estamos presentes en este año, y ahí estamos impulsándolo con intensidad. Bueno, pues siento comunicaros que, como siempre, se nos ha terminado el tiempo. Me diréis, ya. Muchísimas gracias por haber venido. Quiero hacer un llamamiento, pues eso, que está aquí, que la economía circular, que es un nicho de trabajo muy importante, que se necesita gente, que requerís mano de obra, y bueno, pues a la sociedad, que pediremos, ¿no?, unos viviendas, mejor, no sé si el espacio mejor distribuido de otra manera, y bueno, pues con un agradecimiento a los dos por habernos acompañado hoy para hablar de la sostenibilidad y de las empresas de Valladolid, os despido, y a todos ustedes, pues les espero ya la próxima semana con un nuevo tema tan interesante como el que hemos abordado hoy en Valladolid Despega. Muchas gracias.